que darse cuenta que con su actitud de negarse a un diálogo, lo que podría estar generando es un retroceso en el proceso de descentralización. Porque lo que viene ocurriendo es que ya mucha gente, el ciudadano común y corriente, empieza a decir, oye, ¿este proceso funciona o no funciona? Esa fue mi reflexión. Pero, Al día siguiente, entonces, a las horas, en una nota de prensa de otro medio decía, ministro Pulgar Vidal señala que el presidente del gobierno regional hace retroceder el proceso de centralización. Y al día siguiente, sobre la misma entrevista, alguien dijo, ministro del Ambiente señala que el presidente regional hace retroceder al Perú, lo que obviamente yo no había señalado. Lo que sí creo es que hay una sensación de muchos ciudadanos que empiezan a dudar del proceso de centralización. Y yo esto no lo digo simplemente con una afirmación simple. Lo que ocurre, Javier, tú debes recordar, no sé si estabas ya involucrado en estos temas, que hubo un famoso caso minero, el de la mina Turmalina en Piura, que es una de las razones que llevó a que se caiga el proceso de centralización primero, este que se inició con la Constitución del 79, que hizo Alan García. Y la gran razón que se arguyó fue el tema de la mina Turmalina y este conflicto alrededor de esta empresa Ahora, minera, ¿no? pero no es un poco exagerado, de repente hay gente que puede pensar que la manera en que Gregorio Santos se ha enfrentado al gobierno puede ser una amenaza, pero hay gente que puede estar muy contenta porque dice se está firmando posiciones regionales, Sí, pero se ¿no? está firmando posiciones regionales, pero por otro lado se puede estar poniendo en riesgo las variables de desarrollo de Cajamarca, que es la única región que tiene de crecimiento y que está en una serie de problemas económicos. Pero además, en todo caso, yo estoy planteando lo que empiezo a percibir en el público, ¿no? Empiezas a percibir en el público, la gente dice, oye, ¿y este proceso de centralización cómo podemos hacer para darle un relanzamiento de otra manera y que no te genere este tipo de situaciones? O sea, yo sí creo en el proceso de centralización. Estoy tratando de transmitir lo que puede estar generando en opinión pública este tipo de situaciones del gobierno nacional con los gobiernos regionales. No es nada saludable que el proceso de centralización se detenga. Entonces miremos, detengamos y miremos cómo lo podemos hacer Ahora, pero mejor. las Pero reitero tensiones entonces entre... que nunca dije esto que apareció en un medio sobre que hace retroceder al país de ninguna manera. Bueno, vamos a ver la reacción de Gregorio Santos, que está invitado a este programa hace mucho tiempo y hasta ahora no hemos podido Y también a reunirse con los facilitadores. entrevistarlo. Pero las relaciones entre... Los procesos de centralización son tensos, Siempre, claro que ¿no? sí. O Sí, sea, claro que son tensos. bueno, tú has vivido además el tema de Espinar muy de cerca. Bueno, en Cajamarca el diálogo está roto. Yo soy de los que creo que ese diálogo se va a resolver en las urnas en 2014, pero en Espinar hay un proceso de diálogo que es tenso, pero se está avanzando. Se está avanzando y se está avanzando bien. Están los tres grupos de trabajo avanzando. Incluso la última reunión, que fue el 23, me parece, de agosto, ya se empezaron a mostrar algunos resultados tangibles con, por ejemplo, ofrecimientos del Ministerio de Agricultura para que SENASA tenga un laboratorio, con el ofrecimiento para que se provea de heno, de forraje, para el tema de los animales, porque hay una pérdida ahí de pasturas también por el tema de las heladas, para que se haga el plan de intervención sanitario y ambiental para Espinar, se inicia el 13 y ha sido a pedido de los propios pobladores, de la gente que quería ser capacitado, porque originalmente habíamos planteado el inicio el 5, pero ayer hubo la mesa de trabajo ambiental y entre todas las partes han convenido que sea el 13, que se inicie el plan de intervención sanitario y ambiental. ¿Se equivocó el gobierno al ser tan duro con Espinar? Bueno, había una situación muy clara de violencia y yo creo que ahí también lo que quedó en evidencia es el tema de la información, ¿no? El famoso tema de si la información que se estaba difundiendo se estaba explicando de tal manera que permitiese sacar conclusiones adecuadas. Yo creo que ahí hubo mucha confusión, Javier, porque hay en el tema ambiental distintos conceptos sobre que requieren un tratamiento distinto. Tú puedes hacer un estudio de línea base y un estudio de línea base no te está determinando cuál es la fuente de contaminación. Un estudio de línea base lo que te dice es, esta es la situación, ¿no? Pero Y se... no te dice la fuente, ¿no? Pero tú puedes tener, y además te puede estar haciendo el estudio de línea base, te puede estar sacando conclusiones a partir de estándares de calidad ambiental. Pero los estándares de calidad ambiental son la situación de un ambiente receptor y lo que también tendrías que analizar para hacer en todo caso una determinación de una infracción es el límite máximo permisible, que es una cosa absolutamente distinta. Claro. Entonces, habían distintos informes de distinta naturaleza que mal interpretados podían generar una serie de confusiones, Pero ¿no? se le pasó la mano al gobierno. Yo creo que había una situación de violencia y una situación de violencia que llevó a ciertas momentos de tensión y bueno, yo lo miro desde el lado positivo. Yo creo que ahora las cosas y el diálogo están muy bien encaminados
la relación de esta presidencia colegiada. Acuérdate que este es el primer caso donde tenemos una presidencia colegiada en la mesa de diálogo. El presidente del gobierno regional, el alcalde provincial y yo están funcionando muy bien. Creo que yo tengo que ir a Cusco a una reunión de la presidencia colegiada el próximo lunes. Voy a estar con ellos, esta vez en la ciudad de Cusco, porque va a ser un viaje muy rápido, pero se está trabajando bastante bien. Volvemos a la reforma, porque nos fuimos un rato. ¿Cuáles son los puntos que no nos han anunciado? Estoy esperando acá una primicia de parte del ministro. El presidente ya anunció que el informe de la comisión se está organizando en los cuatro ejes estratégicos, ¿no? Estado soberano y garante, calidad de vida y ambiente sano, patrimonio natural saludable y uso armonioso y compatible de los recursos naturales. Son estos cuatro puntos. Para cada uno de ellos hay un conjunto de acciones, que obviamente yo no puedo revelarlos hasta que finalmente no se terminen de aprobar en el Consejo de Ministros y presentar, en el caso de un proyecto de ley o un decreto supremo. Pero sí te puedo adelantar algunas cosas. Fiscalización, que ya te señalé, SENACE, que ha sido otro tema. Información es un elemento fundamental para evitar situaciones como la de Espinar. Justamente. Es dramática la falta de información. Yo no creo que sea dramática la falta de información. La información es dispersa. Pero hay un problema de dispersión de la información. Pero es dramático que no haya la información para cualquier conflicto, no solo lo ambiental, pero lo ambiental es muy complicado. Es muy complicado, y entonces queremos fortalecer la capacidad de generar información sistematizada, información agregada. Después hay todo un tema que tiene que ver con mejora de los límites permisibles y estándares de calidad ambiental. Tú mismo has visto que recientemente se ha aprobado el nuevo programa de estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles. Lo que queremos es ponernos a nivelarnos. Hay el deseo desde el gobierno de hacer una evaluación de desempeño ambiental país. Eso es muy bueno. En América Latina lo ha hecho México y Chile, y en el caso de Chile lo hicieron para ingresar a la OCDE. Nosotros hemos estado en conversación con... Y es bueno, a veces es bueno, porque finalmente esas evaluaciones del desempeño ambiental son las que te permiten ver cómo hacen los cambios más importantes. Además, creo que es valiente el que es capaz de someterse a un desempeño, y creo que esa voluntad existe y vamos a trabajar en ello. Entonces hay un conjunto, y claro, acuérdate que la Comisión Multisectorial no solamente es para minería, entonces también hay algunas cuestiones vinculadas a cambio climático. Por ejemplo, tú debes haber escuchado lo que se llama Plan CC, se está haciendo una prospectiva de escenarios para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero con organismos privados como Senergía, como universidades, la universidad, hay un conjunto de universidades y organizaciones de la sociedad civil que están participando en esta prospectiva. Yo creo que el informe de la comisión, que yo espero que pronto pueda ser ya finalmente conocido con sus propuestas, determina una fuerte voluntad del gobierno de fortalecer el pilar ambiental. Manuel, una última pregunta. Se viene la primera consulta previa en el lote 1AB, que no es poca cosa, es un lugar donde hay mucha historia, y la historia es bueno conocerlo porque no nos pase lo de Jauja en el aeropuerto. ¿El Ministerio del Ambiente va a participar, va a acompañar? Porque se van a ver temas ambientales, definitivamente. ¿Han previsto algún tipo de...? Sí, bueno, yo creo que ya venimos acompañando. La responsabilidad directa es del Ministerio de Cultura y del Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? He escuchado en entrevistas al Viceministro de Interculturalidad planteando un poco el momento en que se va a hacer. Luego de la licitación, antes del contrato, ¿no? Y él señala que ello es bueno porque finalmente ya sabes quién es el operador, y es bueno que la población sepa quién sería este operador y se haga la compra. Acuérdate, Javier, que también esto deriva de una comisión multisectorial. Hay una comisión multisectorial que se está reuniendo con los líderes indígenas de cuatro federaciones, de las cuatro grandes cuencas de la zona donde está el lote 8 y el lote 1AB. Y esta comisión multisectorial tiene a PCM como presidencia, pero al Ministerio del Ambiente como secretaría técnica. Y esta secretaría y esta comisión multisectorial es la que ha convenido en una reunión PCM de hacer la consulta. Esta también ha convenido en hacer una identificación de los pasivos de hidrocarburos para ver cómo se van a remediar y tratar otros temas. Y estos también se están reuniendo. O sea, entonces los vamos a ver en la consulta. Yo creo que, bueno, ya también es la autoridad competente la que tiene que determinar, pero ya estamos ahí. Yo me imagino que vamos a seguir trabajando juntos como comisión para hacer que esto funcione. Creo que lo del lote 1AB efectivamente no será materia fácil. Para que la gente sepa, el lote 1AB es un lote que tiene ya casi 40 años de explotación, es un lote que fue iniciado por Occidental, es un lote que luego asume Pluspetrol. Claro, ¿no? Y hay el tema de los pasivos que acaba de mencionar. Y hay un tema de pasivos. Y una relación. Y también es bueno que los oyentes, los televidentes sepan que este contrato, el actual, vence en 2015.
Pero como este es un pozo, perdón, es un lote Okay. en decaimiento típico de producción, porque claro, entonces necesita más exploración. Tú tienes que explorar para mantener Claro. la producción a un cierto nivel. Y es por eso que se hace la licitación antes que concluya. Y podría ser, porque es una licitación, que sea o el mismo operador o entre un tercero, ¿no? La última pregunta. ¿Y para los que no son miembros de pueblos indígenas, va a haber algún mecanismo de consulta similar? ¿La comisión está No, a ver, evaluando una posibilidad de ese acuérdate, tipo? Javier, que la consulta es un mecanismo regulado en un tratado internacional Sí, y está que es bien, un mecanismo. pero se puede pensar en un mecanismo ahí donde no hay un pueblo indígena y hay una inversión. Ahí están los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Que yo creo que los reglamentos de participación ciudadana tienen un potencial aún no explotado. Ha parado mucho por toda esta discusión desde la consulta, pero si tú le das una Pero hay que revisión. mejorarlos un poco, creo, ¿no? Hay No. mucha información No, y no, no, no. Yo poca creo. deliberación en los A ver. mecanismos. Lo que pasa es que si tú revisas los reglamentos de participación, hay del MINAM y hay sectoriales, todos son de alrededor del 2008, por ahí en esas fechas. Si tú revisas la cantidad de herramientas disponibles de esos reglamentos y luego ves cuántos en la práctica se han utilizado, muy pocos. No, En no se realidad utilizó nada, o ahí sea, hay un potencial, claro. ¿no? Pero ten en cuenta que luego ha venido la discusión sobre la consulta y esa discusión sobre la participación ha Se ha quedado un poco más quedado. detenida. Es cuestión de retomarla, ¿no? Yo creo que el lote 1AB nos debe dar las pistas para ver cómo se debe trabajar la consulta en el futuro. Va a ser la primera experiencia. Pero yo estuve contigo en la Universidad Católica hace unos 2 meses, 3 meses, debes Así recordar. es. Y mi afirmación, y que la reitero, es: nadie ha dicho que la consulta va a simplificar las cosas. Es más, probablemente lo va a hacer más difícil. Porque lo que Sí. vas a encontrar al consultar son dos visiones contrapuestas de desarrollo. Así es. Y ahí viene, pues, el diálogo. De eso se trata. Como decía Iván La Negra hace un par de días, de lo que se trata es que hayan variables culturales. Es una consulta intercultural, es decir, que tienen que haber visiones culturales distintas para que haya Bueno, consulta. vamos a esperar además que el Estado peruano esté a la altura del reto que se ha impuesto. Pero con esto, y quizás esta es la última frase, termino señalando lo que te dije al inicio. Este gobierno sí está cumpliendo las promesas y este gobierno está asumiendo unos retos que implican un cambio de paradigma con todos los riesgos que ello implica. Mira, Javier, consulta. Tiene altísimo riesgo. SENACE tiene altísimo riesgo. Y un conjunto de otras cosas tienen riesgo alto. Entonces, nadie podría acusar de que no estamos asumiendo las tareas, que no estamos asumiendo lo que fueron los ofrecimientos políticos y que no estamos haciendo un cambio importante y que nos estamos orientando a un crecimiento distinto, un crecimiento que sea inclusivo. O sea, si empiezas ya a ver todo lo que se está asumiendo que no fue asumido en el pasado, acuérdate que en el gobierno pasado se observó el proyecto de ley de consulta. ¿Quién lo ha promulgado? O sea, ha sido en este gobierno. Sin duda. Vamos a seguir analizando, mirando con ojo agudo estos procesos. Efectivamente hay cambios y lo que creo que es clave es terminar de tener claro el rompecabezas con lo que se venga de la comisión. Y sin duda hay ahora la responsabilidad del Congreso, porque también a uno se asusta a veces de llega un proyecto como el del SENACE. Y vamos a ver cómo responde el Congreso. O sea, creo que también es clave ahí el diálogo. Hubiésemos querido algunos que hubiera más debates con la sociedad civil. O sea, personalmente creo que ahí se pudo abrir algún tipo de espacio. Pero bueno, ahora a través del debate en el Congreso Correcto. quizás es que Pero se yo va a sí dar. creo que el proyecto refleja fuertemente lo que ha sido la posición de la sociedad civil. Este ha sido un fuerte pedido de la sociedad civil para que esto pase al Ministerio del Ambiente y el hecho de que sea un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente es una confirmación de ello. Más bien en su momento algunos sí estuvieron de acuerdo en que esto pase a PCM, cosa en la cual yo siempre estuve en desacuerdo y Sí, me yo parece recuerdo que lo bien hemos discutido. que pase al Ministerio del Ambiente, a este órgano adscrito. Y creo que he leído un buen artículo crítico en algunas partes, pero dice, oye, pero es un avance, o sea, este es un avance sobre el cual luego podrá seguir construyendo más, ¿no? Así es. Muy bien, Manuel, muchísimas Gracias a ti, gracias por te agradezco. esta conversación. La próxima vez creo que podríamos hacer un poco más temprano el programa. El ministro ha sido invitado, su próxima visita a La Mula va a ser al programa de Pedro Salinas, así que va a ser un poquito más temprano. Pero eso ha sido todo por hoy, no voy a comentar libros, pero sí quería mencionar que he recibido el libro del Sepia 14, no lo he podido traer. Manuel, tú fuiste miembro del Consejo, presidente del Yo fui Sepia. presidente de 2003-2005, Claro, me parece del que fue. Sepia, una excelente publicación, ya la vamos a comentar y seguramente invitar algunos de los que han colaborado con esta publicación.
Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, como siempre, los jueves a las 10 de la noche en El Arriero. Es wandera venie blasu contro il viento. Lo saluta las flautas.